Bueno, acabo de salir de aquí de Veladero, dirigido hacia Los Ángeles. Esta es una calle asfaltada, pero larguísima, la distancia es larga, casi 2 horas a pie para llegar a acá a Los Ángeles, Guadalajara, para luego desviarme hacia el área de la finca Estribi, para llegar entonces a Quebrada Arena, casi media hora hacia el área de la comarca. De avanzar varias horas camino, encontramos que es un punto donde las maquinarias de la empresa han tratado de abrir camino para de acceso hacia el área de allá del proyecto hidroeléctrico que piensan construir. Aquí, ahorita mismo, hay un tractor que está cortando carretera para Río Chorcha. Dice que viene directo a pasar Río Chorcha para el lado comarca y a la comunidad de Quebrada Arena y pasa a la comunidad de Alto Caña, y por ahí dice que quiere bajar para Soloy y otro para Plan de Chorcha, y eso nosotros no estamos de acuerdo, y ellos dicen que nosotros no estamos de acuerdo, pero ellos dicen que el proyecto va y va, y si nosotros no aceptamos, pero dice que va, y eso no queremos. Aquí por momento está sucediendo aquí que una vez ya hace que ese fue el día, un día martes 9 de febrero, que una seguridad amenazó a dos comisiones Bugoday de aquí, de esta comunidad que está vigilando aquí. Estoy aquí también afectado de resorte, y yo no quisiera que sí, yo no quisiera que le hiciera mal a nosotros acá y al río también, porque Dios dejó ese río para nosotros toda la vida y para nosotros el pueblo, pues todo, yo no estoy de acuerdo. Viene la gente de allá afuera y siempre amenaza a nosotros acá, y también yo estaba por ahí en estos días. Entonces ellos amenazaron duro a nosotros allá con armas, y nosotros fuimos allá, ellos vinieron a bajar en el río ahí. Entonces ellos vinieron 4 así con armas. ¿Allá la policía en el área? Sí, policía, sí. Entonces eso, yo no quisiera que pase eso a nosotros acá. Yo estoy viviendo ahí arriba, yo no quiero que me molesta y yo no estoy de acuerdo ahí, proyecto ahí, porque yo estoy viviendo ahí. Si taja ese río, entonces yo voy donde vivirse, porque yo tengo terreno ahí arriba, por orilla de este río, con todos mis niños y de mi niña, yo estoy viviendo ahí. Yo no quiero que me molesta ahí la gente de empresario. Vino a hablar conmigo, dijo, recibe el plata y yo te voy a dar plata para que vivas tranquilo con ese tu niño y con niña, me dijo. Yo dije, no, el ingeniero vino, dice,
usted no quiere recibir la plata, usted va sin plata, usted se va ese paja, ese río, no te va nada a dar ni un real, me dijo. Porque este es mi terreno, dejaron mi papá aquí, yo estoy huérfano aquí viviendo. Con mi esposo aquí nosotros también. Nosotros no quiere que taje ese río. Porque... Siempre el empresario llega y me dice, bueno, acéptalo, el proyecto, este beneficio, desarrollo para ustedes. Ellos me dicen, pero yo no acepto ahí. Y ellos me dicen, y le va a hacer casa para ustedes, y ese luz va a ser en tu casa, y va a ser letrina para ustedes. Siempre ellos me dicen eso. Y yo siempre les digo, yo no estoy de acuerdo al proyecto, y yo nunca he visto eso hasta ahora. Y eso queda peligro, y donde que se va a instalar el proyecto, de ahí hacia abajo, y cuando se llena eso, entonces lo manda corriente para abajo, entonces hay gente, mucha gente que llega a bañar en el río, entonces ese queda muy peligroso para la gente lo que llega. Cuando nosotros peleamos la comarca, nosotros no hablamos nunca en el proyecto de extranjero. Yo no sé por qué ahora vienen muchos proyectos extranjeros, vienen trayendo, vienen engañando pobres nosotros, por la cual gente que está haciendo una reunión. Y realmente viene a hacer una burla dentro de la comarca por nosotros. ¿Por qué motivo? Porque nosotros somos pobres. No sabemos defensa, por eso siempre viene este caso. Por eso estamos haciendo reunión el día de hoy. Y esa reunión no le va a terminar hoy, sino va a terminar hasta mañana. Se va a terminar hasta año. Porque nosotros estamos buscando una solución amistosa. Y entonces viene amenaza a nosotros, la gente de afuera. Eso, los extranjeros vienen siempre, pisotean mucho tiempo de nosotros. Eso estamos, es costumbre y estamos, lo tienen hasta la fecha de hoy. Eso, por eso estamos en la reunión el día de hoy. Entonces, ahora, realmente, nosotros estamos, no hay como, estamos en el de 1930, estamos ahora 2010. Quisiera que me pongan un poquito de respeto en el área indígena, no es bueno. De que ahorita mismo se ha confrontado el problema de la Junta Hidroeléctrica, que nosotros siempre hemos opuesto, ¿no?, al proyecto hidroeléctrico aquí, y también el mundo que fue removido por terratenientes. Nosotros queramos que este gobierno y tanto el dirigente del Congreso siempre tienen que tomar algo, propuesta sobre este, que tienen que ratificar de esto, hito que fue removido, y también que el proyecto hidroeléctrico dentro de la comarca. Nosotros siempre no queremos, porque no queremos que destruya nuestra naturaleza de dentro de la comarca, que nosotros lo ocupamos siempre para bañar y para lavar ropa y para tomar hasta último, porque es el único recurso que queda dentro de la comarca. Después de caminar mucho rato, horas y horas, y apreciar la linda vegetación que hay en este área, hemos llegado aquí a la ribera del río Chorcha, donde el gobierno plantea hacer un proyecto hidroeléctrico con una transnacional. Es maravilloso el lugar, hemos llegado en un límite del área comarcal. Es preocupante lo que está ocurriendo, cómo se han movido los hitos de esta área. Es importante que el gobierno ya realmente se siente a ver y ratificar estos puntos. Son importantes porque esto ya es invadir los territorios de acá de la comarca, y estamos aquí en la lucha y vamos a mantenernos frente a la lucha con los compañeros. Vamos a hacer toda la resistencia que hay que hacer y que la empresa salga de aquí. ¡Afuera la empresa Agua y Energía! ¡Afuera! ¡Afuera la empresa Agua y Energía! ¡Afuera! No hay victoria. Afuera la empresa Agua y Energía. Afuera.